mis amores, vamos a iniciar con el rostro limpio. Aquí me hice una colita de cabello para que no me estorbara el cabello. Y después estoy utilizando esta prueba base de maquillaje, que es el Hydrating Serum de la marca de ELF, que pueden conseguir en su tienda en línea, que también hay en México. Y lo estoy poniendo en mi rostro con las manos limpias para que se distribuya perfectamente. Y después nos vamos a pasar a la base de maquillaje. Utilicé en esta ocasión la de Milani Conceal and Perfect 2 en 1, que está en el número 7 Sand. Y lo estoy aplicando con mi brocha de Sigma, que es la 3D HD, que es muy buena, está como angulada y te permite llegar hasta el último rincón del rostro. Lo estoy compactando y después a toquecitos distribuyendo. Ahora nos vamos a hacer las cejas, y para eso estoy primero peinándolas con un jabón de la marca de Nutriza, que es como transparente, mojo el cepillito y después las peino. Ahora estoy tomando esta pomada de la marca de NYX, que es para cejas, está en el tono brunette, también lo pueden conseguir en la página web de NYX México. Y lo estoy poniendo más que nada para que le dé una profundidad y una entonación a toda la ceja, lo estoy poniendo con pincel. Y después voy a tomar mi plumín resistente al agua de la marca de Bisú, que está en tono café, que me ayuda a darle una tercera dimensión a mis cejas en la parte final. Ahora vamos a pasarnos a los ojos, y para eso estoy utilizando mi Pro Longwear Concealer de la marca de MAC Cosmetics en el número NC30. Y me gusta este producto porque es bastante ligero, muy líquido, bastante cubriente, de larga duración y es resistente al agua. Lo estoy poniendo con una brocha plana, pero también lo pueden poner con sus dedos. Ahora voy a utilizar esta paleta de la marca de Sigma, que es la Warm Neutrals 2. Que nunca la había usado, ahorita estoy aprovechando para utilizar nuevos productos. Y estoy mezclando la tonalidad Toasty con Henna con mi pincel E40 de la marca Sigma. Y lo voy a difuminar en toda la cuenca o pliegue del ojo. Ahora estoy tomando las tonalidades Humble y Passion Fruit con un pincel también nuevo de Sigma, que es el E60, que es plano, bastante amplio. Y lo estoy compactando sobre todo en todo el párpado móvil para crear un mini pliegue marcado. Ahora estoy agarrando la tonalidad que es la más oscura de la paleta, que se llama After Hours. Y con el pincel de Sigma E70, que se los recomiendo mucho si te cuesta mucho trabajo hacer los pliegues marcados. Este E70 te va a hacer la vida más fácil. Te aplica el producto y lo difumina al mismo tiempo. Ahora estoy agarrando mis brillitos de la marca de Estila en el tono Kitchen Karma para iluminar la parte del lagrimal a puntitos. Lo estoy distribuyendo hasta la mitad del párpado. No queremos algo muy dramático. Aquí eso como tú quieras. Si lo quieres poner todo el párpado, adelante. Si no, pues nada más lo dejas en el lagrimal, lo extiendes poquito hacia el párpado medio. Ahora estoy agarrando este gel delineador también de Sigma, que se llama Wicked. Y lo estoy tomando con una brochita angulada, que es la E65. De Sigma, que es bastante útil. Lo voy a poner para hacer un delineado, lo puedes hacer tan marcado como tú quieras, o puedes utilizar un plumín delineador, que para mi gusto, para las que empezamos en esto, es más fácil el plumín. Pero si ya te animas con el delineador en gel, te va a quedar más oscuro, te va a durar más y lo puedes sellar y va a quedar espectacular. Ahora estoy utilizando estas pestañas de la marca Floral Lashes, que son la Royal, que son bastante, pues se puede decir, dispersas, muy fáciles de colocar porque la banda es transparente y no tienen mayor complicación, de verdad. Yo adoro estas pestañas, ya mero me las acabo. Ahora vamos a pasar al rostro y estoy aplicando este corrector de la marca Lure, que se llama All Nighter Concealer Jar en el tono Almond, que me gustó muchísimo para las morenas, nos ayuda a iluminar. Como pueden ver, lo apliqué con la misma brocha de maquillaje y se difuminó y se integró perfectamente, no hubo ningún problema, me duró bastante y no está tan marcado, tan blanco, tan así encendido. Lo estoy aplicando también alrededor de mi nariz para acortarla y que se vea más pequeña, ya lo saben, a mí me gusta hacer ese paso.
Y después voy a sellar, y para eso estoy probando este polvo nuevo de la marca Lure que se llama Set Me Up, que tiene ácido hialurónico en polvo. Ya saben que el ácido hialurónico te agrega hidratación. Bueno, pues ellos lo pulverizaron y le pusieron en colores. Yo me apliqué el color amarillo en el polvo con la borlita que viene en el estuche, y el exceso lo estoy difuminando y retirando con la misma brocha de Sigma, que es la 3D HD. Ahora regresamos a la paleta y estoy tomando esta tonalidad rojiza que se llama Russet, y lo estoy poniendo con una brocha que es bastante de cerdas cortas, bastante suavecita, que es la E55 de Sigma, para que no se pierda la dimensión. A mí me gusta mucho ahumar la parte de abajo para que se vean los ojos más grandotes. Ahora vamos a poner la máscara de pestañas, que es de MAC, la Extended Giga Black, algo así, que es muy buena porque el cepillito está muy chiquito y te ayuda a llegar a las pestañitas más pequeñitas y las marca más. Ahora vamos a hacer la perfilación, y para eso estoy utilizando mi paleta de contornos de la marca Lure, que ya se me va a acabar. Es muy buena, te ayuda a darle más finura a la cara. Y ahora estoy utilizando mi paleta que yo toda rota de la marca de Huda Beauty. Son los iluminadores de invierno. Muchas gracias DHL por tratar también mi paquete. Y ahora estoy utilizando una brochita que es muy buena para este tipo de parte que vamos a iluminar, que es la High Cheekbone Highlighter, es la F03 de Sigma. Es muy suavecita, ves, pareciera como si la estuvieras aplicando con los dedos. Agarré la parte del iluminador que es en crema y después le puse un poquito del amarillo y del blanco. Yo siento que para las morenas esta paleta no nos va a servir porque está muy clarita, pero bueno, a las que están de tesitura más media y clarita les va a funcionar muy muy bien. Ahora con mi brocha F15 de Sigma voy a aplicar el rubor de la marca Lure Mineral Blush, que está en el tono Peach, que es un rosita coralizo. Y después en los labios agarré otra vez este labial que hace muchísimo que no utilizaba, de la marca de NARS, que es el Brigitte. Sí, es el Brigitte, que es un rosa coralizo también. Me gusta mucho, es muy cremosito, es de larga duración. Y después agarré y dije, bueno, pues no quiero salir con colita de caballo todo el tiempo, vamos a ver qué podemos hacer con estos pelillos. Ya me la había laseado un día anterior, entonces aquí lo que estoy aplicando es un producto para, primero me lo cepillo, después me voy a aplicar un producto para protector de calor, para lasear la parte de arriba. Ya ven que cuando uno se hace colita de caballo te cae todo chueco, todo ahí hecho bola, con algunas ondas. Entonces ahí es donde yo me aplico a lo rápido el protector de térmico del cabello. Después nada más me alazo esa parte que se quedó abombada con mi plancha que conseguí en Sally Beauty Supply, que es Stylish Baby Stylish o algo así, quién sabe. Bueno, todos se los voy a poner en la caja de información por si tienen algún interés de ver todas las chunches que uso. Ojalá les haya gustado este video, de verdad se los hice con mucho cariño. Estaba yo un poquito enferma y pues andaba yo en pijama, así que por eso les grabé con mucho cariño. Este look lo estuve pensando como para una invitada de boda, que ahorita vamos a tener muchísimas bodas, como para una madrina de un bautizo, o para pues un día que te quieras poner así bien chula para salir con el novio, con el esposo, como tú quieras. Así es como lo pensé, este look no tan dramático, no tan fuerte, no tan ahumado como es mi costumbre, en tonitos rosa con brillitos. Y por si se preguntan dónde quedó el intro y la parte final, pues hizo sopa. Exactamente, lo grabé y cuando lo quise recuperar de la memoria, pues estaba hecho sopa. Así que les mando un saludo bien grande, cuídense mucho, no olviden suscribirse al canal.